vamos con la estrella de este programa que está con el suero de la verdad, Manny Solano. Eso, de regreso en su programa de Noche con Manny. Bueno, llegó el momento estelar de este programa con el suero de la verdad puesto. Y en la noche de hoy está con nosotros uno de los jóvenes talentos de la nueva generación de presentadores de la televisión dominicana. Gracias, mano. Pero espérate, espérate. Déjame darte chicle primero. Óyeme. Un joven que sabe bien que para hacer televisión de entretenimiento hay que llegar al punto de hacerle el ridículo. Porque yo siempre he dicho, y el señor Freddy Baragoico dijo una vez, que el que no puede hacer el ridículo en televisión, no puede hacer televisión de entretenimiento. Señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi amigo Irvin Alberti. Dime, mi hermano, ¿qué lo que es? Dime a ver, tigrado. ¿Todo bien? Que, óyeme. ¿Tú sabes cómo se llama esto, verdad? El suero de la verdad. El suero de la verdad. Claro. Enfermera, póngame el suero ahí, a ver qué es lo que hay. Dale ahí, amor. Bien. Dime a ver, Irvin, ¿qué es lo que hay? Nada, todo bajo control. Te estoy dando chicle mientras tanto. Dale, no te apures, dale. Sin anestesia, suya. No. Tú sabes que por ahí hay un dicho que... No. Ok. Irvin, dime una cosa. ¿Cuál ha sido tu mayor ridículo en los medios de comunicación que tú dijiste, y eso lo hice yo? Bueno, a mí lo que más me friquea es cuando me acuerdo que yo hice los Teletubbies. ¿Qué? Los Teletubbies. ¿Qué es eso? Los Teletubbies, los muñecos que habían, ¿te acuerdas? Entonces, en Divertido, nosotros hacíamos los Teletubbies, Oscar Pérez, sí. Raimundo Ortiz, Fernando Rodríguez y yo. Y eso es lo que más, que cuando yo me acuerdo de eso me río mucho. Irvin, ¿es cierto que todavía tú estás pagando deuda del desaparecido programa No Hay Dos Sin Tres? No, al revés. ¿Qué mal te fue? No, al revés. Al revés, todavía quedan. Tú que sabes de televisión, tú sabes que aunque tú retires un programa, quedan pendientes algunos anunciantes. ¿Pero facturaba? Claro que sí. Ningún programa que quiebra, tú sales del programa hoy y mañana ten otro. Ok. El que quiebra dura 2 meses en la casa que nadie le da trabajo. Tú lo sabes, tú sabes que la televisión... Es cierto que en ese programa... ¿Es así o no? Sí. Es cierto que en ese programa el único que cobraba era Cuquín Victoria, que había que buscarle su chelito. Mira, el caso de Cuquín era un caso especial. No es que era el único que cobraba, porque ahí todo el que trabajaba ahí cobraba, y el Gordo y yo también recibíamos beneficios. Pero el caso de Cuquín era el más estable de todos, si puede, porque eso se hizo dentro de un compromiso. Y la persona de Cuquín Victoria no es una persona para estar inventando conmigo y con el Gordo. Dije, ¿qué teme no hay? Había que buscarle su cuarto. Obligado, es Cuquín Victoria. Pregunta a Espina. Dale. Dale tú, mi amor. Pregunta a Espina. Dale, mi vida, no importa. Dicen por ahí, las malas lenguas, sí, que tú tuviste una relación con Johnny Estrella. No, eso es mentira. No, eso es mentira. Lo que pasa es que yo, con todas las compañeras de trabajo, toda la vida, trato de ser muy especial, soy muy cortés, muy caballero. Muy cariñoso. Cuando Johnny entró a los medios, era casi menor de edad, una cosa así, y nos conocíamos y trabajamos junto con Hochi y todo eso. Y cualquier persona que trabaja conmigo, siempre, desde que yo empecé, todas las muchachas trabajan conmigo en algún momento. Pero tú como que era más cariñoso con ella que, la con, relacionado. Que con la otra. No. Bueno. ¿Por qué será? No, imposible. No. ¿Tú tenías un afecto especial para ella? Bueno, yo tengo, cuando ella empezó, tiene como 10 años, empezó y siempre me llama para pedirme consejos. Cuando ella empezó tenía 19 años. Sí, o sea que ya era mayor de edad, no importa. Pero era jovencita y yo siempre le doy muchísimos consejos. Entonces ya no puedo seguir diciendo. Además, yo conocía el novio de Johnny y yo en eso soy muy respetuoso. Ya, lo aclaró, no tiene nada con Johnny. ¡Irvin Alberti! Dime a ver, sigue. ¿Por qué a ti te gusta vestirte tanto de mujer? ¿Será que tú tienes un pie fuera del closet? No.
Tú sabes que lo único que yo critico en la televisión dominicana es la doble moral. Yo, si fuera pájaro, lo hubiera declarado hace años. Porque yo... Si tú fueras pájaro, yo fuera tu tipo. No, no, tú estás fuerte. Tú estás fuerte, Manny. Para ti entrarte hay que quererte. Pero si yo hubiese sido así, lo hubiese declarado, porque yo lo que más critico en la televisión es la doble moral. Incluso los homosexuales declarados en la televisión me merecen mucho respeto. Claro, claro. Yo claro. Respeto mucho las preferencias de la gente, respeto mucho las diferencias. Lo que pasa es que cuando yo empecé en Perdone la Hora la primera vez, estaba muy jovencito, estaba en shape, no tenía nada de barriga. Nítido, nítido. Estás todavía bien, no importa. Bueno, pero antes estaba mejor. Recuérdese que su esposo está aquí. Amigo mío, usted sigue haciendo su trabajo, que él y yo nos arreglamos. Y todos los personajes que hacía. Pero yo puedo también decirlo. Pero ven acá. ¿Te impresionó el tipo? No, no. Pare, sigue preguntando. Todos los personajes que hacía al principio eran del bacanito, del chulito. Y yo quería mostrarle algo al público, que yo podía desdoblarme. Y le pedí a Roberto, incluso el papel. Mira, Elvis, déjame dar una vuelta mientras tanto. Pero déjame explicar. Porque yo tengo que dar una vuelta primero para yo hacerte esta pregunta. Ajá. Pero déjame terminar esta. Dale. El papel del homosexual se lo pedí yo exclusivamente a Roberto, porque le dije, don, yo siempre hago el mismo personaje del chulito, el bacanito. Déjame hacer algo que la gente se sienta que yo estoy trabajando realmente, que me estoy desdoblando. Y la gente le gustó, le encantó. Irving Alberti, de estas tres actitudes, ¿cuál tú crees que es la de tu suegra? ¡Ay! Lo metió al medio. ¡Una metiche! No lo va a decir. ¡Una controladora! ¿O una suegra, o una suegra mediadora? Mediadora. Y si es, claro. Y si es controladora, se va de parte por mía. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu suegra? Nurín. ¿Eh? Y si es Nurín Sanjay. Y si es, controladora, se mira va que de está gozando ella. Se va de parte mía, porque yo primero, antes de conocer a mi esposa, era amigo de Nurín realmente. O sea, la amistad que hay conmigo con Nurín. Entonces ya te apoya a ti. Es primera, claro que sí. Cuando yo peleo con mi mujer, mira, a veces Irby. Quiero que Nurín esté ahí porque ella siempre me da la razón. Irby. Todos nosotros los seres humanos, siempre tenemos un trabajo pela que no se nos olvida mientras vida tengamos. Sí. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo me acuerdo que mi trabajo pela fue lavar olla. Sí. Ay, qué óyeme, duro. Eso era duro. Full. ¿Cuál fue tu trabajo pela en tu vida? Tú dices, mira, yo no vuelvo a hacer eso. Lo más desagradable que yo he hecho en mi vida fue trabajar en un laboratorio. Por lo poco. No, relaja. No, pero te voy a explicar. No. ¿Me viene a querosear? No, pero yo taxiaba, yo he hecho mucho trabajo. Yo tenía una carpa, yo vendí mi par de limones a cafetería para resolver y de todo. Pero hay un trabajo que no va contigo. Y tú no lo disfrutas para nada, no tienes compañero ni nada. Yo puedo pegar blog y si estoy con gente al lado, yo estoy feliz. ¿Y te gusta? Pero era muy solitario el trabajo. Yo tenía que irme de lunes a viernes para el interior en un carro solo vendiendo medicina. Entonces fue muy desagradable para mí. Yo creo que es lo único que yo no haría de nuevo. Es un trabajo cómodo, oye. No. Es cómodo. Montado. No, pero es lo que te estoy diciendo, es cómodo, pero es solitario, muy solitario. Para él, es solitario. Yo prefiero pegarlo. Si tengo gente al lado haciendo coro, yo lo hago feliz. Irby, ¿quién fue tu peor entrevistado que tú dijiste, aquí no hay nada que preguntar, aquí no hay nada que buscar? ¿Mi peor entrevistado? Sí. Ah, bueno, ¿cómo se llama este jevo? El de San Pedro de Macorís, que fue millonario y gastó los cuartos. ¿Cuál? Titico Carrión. ¿Te acuerdas la historia? Sí. Pues este señor, nosotros tenemos en Botando el Golpe un segmento que lo hacemos una vez al mes, que es muy reflexivo. Llevamos ex drogadictos, llevamos personas que han gastado su dinero para que la gente se identifique con ellos y tener, tú sabes. Y analice y reflexione. Exacto. Y llevamos a Titico Carrión y no nos contestó nada. Y es verdad que tú tenías tantos millones y lo gastaste. La gente habla mucho. Titico, y ahora no. Y yo lo no hizo sé. Todo aéreo. Digo, bueno, Titico, esto ha sido un fracaso súper normal. Irving Alberti, ¿podría explicarnos por qué a Harry Ramírez como que le entra un no sé qué cuando está al lado tuyo? ¿Tú piensas que él tiene alguna fantasía sexual contigo? No, mira, eso es parte del show. Además, Harry es un tipo. No. Harry es un tipo, ojalá tú estés en el canal, Harry es un tipo extremadamente respetuoso, pero la realidad es que igual que con compañeras de trabajo, igual que con compañeros, siempre hay personas más afines que otras.
al yo ser tan respetuoso con las preferencias de los demás, respetar tanto al otro, Ari y yo nos llevamos muy bien, él me puede contar su vida personal, yo se la cuento. Eso se nota, que ustedes tienen una buena química. Claro que sí, tenemos una buena química y jamás, jamás en la vida yo voy a dejar de lograr una química con una gente porque él sea diferente a mí. Ay, te ha sido difícil, Mari. Sale de las patanas, mira, fui. Tú sabes que yo creo que el problema en el mundo entero, no en el país, es que la gente no respeta las diferencias. Exacto. Si tú eres una religión y yo soy otra, ya yo quiero matarte. Sí. Si tú tienes una preferencia sexual. De un partido diferente al mío, ya me quiero. Claro. Señor, aquí se mata gente hasta por equipo de pelota. Irwin, dime. Pregunta rápida, contesta en segundo. Ay. Dale. Fracaso. Ninguno. Caídas sí, varias, pero fracaso ninguno. El mismo golpe. El programa que tiene mi hermano, Jorge Santos, mi papá, que fue que me dio la entrada a la televisión. El programa que nos ayuda a nosotros. Imagínate tú, fuera muy fácil trabajar de 5 a 8 si uno no tendría el mismo golpe de frente. Es el problema.